exposición Bray prácticamente en esencia es un retorno a la idea pura del arte por el arte, de pintar otra vez, de que el arte hable en su propio lenguaje, porque en esta época contemporánea parece ser que el arte conceptual, y no en términos generales, sino algunos artistas conceptuales parece que han acaparado los discursos y la galería con discursos bastante complicados y a veces tediosos que en ocasiones no dicen mucho y no todos, ¿no? O sea, hay muy buen arte conceptual, sí es cierto que tampoco es nada muy, muy nuevo ya, porque el arte conceptual ya es de mitad del siglo pasado y yo he sido un artista que he hecho cosas conceptuales, mi tesis la hice con conceptual, no es que sea un detractor del arte conceptual, pero sí es cierto que hay un cierto abuso del recurso que nos brinda el arte conceptual y a veces tenemos muchos artistas que complejizan mucho el concepto y más que acercarse al espectador, lo que hay es una desconexión y entonces el espectador se siente abrumado por esta cortina de ideas abstractas y más que conectado, se desconecta de la idea en sí porque el trabajo a veces no dice nada, solo está inmerso en un montón de ideas abstractas que más que nada complejizan la idea pura y la esencia del arte, ¿no? Y frente a esta situación, pues surge Bray, que realmente es que tenía ganas de pintar. Tenía ganas de pintar, de chorrear color, de experimentar con los colores fuertes, de hacer todo este experimento que cuando el espectador esté frente a la obra, como decía Cecilia, antes de pararse a comprender nada, sienta esa emoción de colores, de línea, y que cada uno haga su propia interpretación sin yo tener que condicionar con un concepto muy complicado de nada. No es mucho más que pintura en su más pura esencia, ¿no? En su propio lenguaje, sin necesidad de que la interpreten, de que le hagan traducciones de conceptos ni nada, ¿no? Es un homenaje claramente a la mujer, pero sin entrar en términos contemporáneos de género, de femineidad ni de la clásica palabrita de empoderamiento ni nada, no, es como sí un homenaje a la mujer valiente, a la mujer que siempre ha sido diferente como género y ha trascendido y con su espacio, su belleza, su furia, y también a la vez, por decirlo así, un pequeño esbozo y una llamada de atención sutil al abuso de las técnicas estas contemporáneas de arte y concepto, que a veces pues hacemos un mal uso de los recursos gráficos estos que todavía no entendemos. Los principios de siglo siempre son así, a principios del siglo XX tuvimos la fotografía, otros inventos que el arte se tuvo que reinventar y muchos de los artistas hicieron eso, ¿no? Se volvieron al canon clásico, que ahí fueron los prerrafaelistas, que se juntaron, que creían en el arte renacentista, y que posteriormente, bueno, fueron fauvistas, cubistas y todas las vanguardias del siglo XX. Yo creo que va a pasar lo mismo en este siglo, ¿no? Cuando entendamos los recursos contemporáneos y los sepamos usar y no hagamos un mal uso ahora que todo el mundo tiene Instagram, esto, los recursos, la inteligencia artificial, hay que aprender a usarlo primero y ver cómo se van a usar. Mientras tanto va a haber gente que va a pintar y esta exposición es eso, uno más que pinta y que quiere que la gente disfrute de eso, de la pintura.